recomiendo y en un lugar que hoy estrenamos, y nunca mejor dicho, este verbo, de alguna manera, porque es un lugar de estreno, un lugar de Bordereau. Bueno, es Bordereau, es el bar resto de la sala Ate Casa España, y aquellos mayores se acordarán, no nuestra invitada, que es una niña prácticamente, de que aquí estaba el cine Colón, ¿eh? Bueno, y este era el bar del cine Colón, y ahora es un resto que no solo se ocupa, digamos, de estas cuestiones que tienen que ver con la atención al público y tal, sino que tiene catering, tiene horarios especiales, atiende o es responsable de los eventos que se llevan a cabo aquí en el complejo de Ate Casa España, con descuentos especiales para la gente de Ate. Más datos seguramente irán apareciendo en el zócalo de nuestra pantalla, pero por sobre todas las cosas vamos a hablar de Santa Fe con la responsable del turismo de nuestra ciudad, con Claudia Ley. Mientras estábamos charlando de las maravillas que estamos comiendo, saboreando y tal, unas empanadas, unos sándwiches, unas pizzas, hablábamos también del ambiente tan de cine, de película. Hermoso lugar. Nos gusta que los locales gastronómicos de la ciudad se renueven y que en esa renovación también recuperen un poco el pasado. Y tiene un atractivo además. Claro, porque bueno, también esta posibilidad de tematizar los espacios en un lugar tan emblemático y tan conocido por todos los santafesinos como es este ex Cine Colón, hoy renovadísimo, sí, auditorio de Ate Casa España. Un disfrute realmente para este encuentro y bueno, para tomar una cervecita, para venir por la noche, para disfrutar de una más de tantas opciones que tiene la ciudad de Santa Fe. ¿Vos sabés que nuestro programa se está viendo en Rosario, en Rafaela, en San Justo, en Paraná? Bueno, ya hemos hablado muchas veces contigo de lo que significan dos ciudades, un destino, Santa Fe y Paraná, pero en este caso vamos a ofrecer de alguna manera lo que es Santa Fe para toda esta gente que nos está viendo, ¿no? Sí, esa es la idea, Peizo, porque Santa Fe se ha renovado, es una ciudad que ofrece hoy una cantidad de opciones que, bueno, hace unos años no teníamos, con una propuesta principalmente hotelera de muy buen nivel, de mucha calidad, con muy buenas inversiones que hemos tenido en los últimos años en materia hotelera, pero también en todo lo que es la actividad gastronómica, que ha sido un boom, una explosión en estos últimos años en la ciudad de Santa Fe, con propuestas temáticas, muy, muy variadas, muy diversas, con cartas gastronómicas del estilo tradicional, como nos gusta por ahí a la gente más grande, pero también esta moda tan importante de la comida gourmet, que Santa Fe tiene establecimientos maravillosos. Nuestra tradicional cerveza y esta posibilidad de disfrutar los patios cerveceros con un producto tan típicamente santafesino. Y un lugar como Bordereau. Y un lugar como este, que además se sirven exquisitos lisos para degustar, al estilo como nos gusta a los santafesinos. Así que ahora que viene el veranito, a no perderse toda esta propuesta, acompañado por un buen liso, que es la clave para pasarla excelente en la ciudad de Santa Fe. Estamos cerca de la noche de los museos. Sí, estamos muy cerquita. Bueno, Santa Fe en el mes de noviembre cumple años, este año cumplimos 441 años y bueno, cada vez hacemos una apuesta mayor en cuanto a las actividades de festejos de nuestro cumpleaños. Por eso la Noche de los Museos ya es un clásico porque va siendo la cuarta edición, este sábado 8 de noviembre. A partir de las 6 de la tarde, más de 40 espacios culturales Peizo abren sus puertas. Más de 40, sí. Arrancamos hace 5 años con 10, 15 museos de los tradicionales que tiene la ciudad, pero hoy por suerte tenemos instituciones educativas, instituciones del arte, de colectividades, museos temáticos como el Museo del Juego, el Museo del Colegio de Médicos, el CODE allí en la Costanera, la Reserva Ecológica que tenemos en la Costanera Este. Muchísimas opciones realmente para disfrutar. ¿Cuánta posibilidad? Para una noche que nos queda chica, porque son tantos lugares que de hecho no podemos visitarlos a todos. Y lo que es más importante, Peizo, es que para esta noche todos los establecimientos hacen una programación especial. Entonces ofrecen degustaciones, además de sus muestras y su acervo, alguna obrita de teatro, algún coro, algún espectáculo musical.
Entonces, bueno, esto le da como un atractivo distinto. Tenemos la posibilidad de acercarnos un fin de semana en un horario donde todo el mundo, bueno, tiene tiempo para poder recorrer y generar esta instancia de disfrute, de compartir, de aprender también que implican estos lugares. Así que, bueno, es para mí un orgullo y una de las actividades que más me gusta contar y promocionar, porque siempre digo, ¿no? Es la manera más genuina y más noble que tiene una ciudad para mostrarse, con su historia, con su cultura. Esto es lo más lindo que tenemos los santafesinos y lo ponemos a disposición de los santafesinos y de también el público que nos visita en esta noche de los museos. Seguro, y van a tener la posibilidad de internacionalizar el mensaje también, porque tienen un viaje a Barcelona, ¿no? Bueno, vamos a estar viajando a la Feria Internacional de Turismo de Reuniones, que se realiza todos los años, que se la conoce con el nombre de EIBTM, que es una de las más importantes del mundo. Bueno, la ciudad de Santa Fe ya hace varios años que participa. Este es un año más. Vamos a tener allí en el stand de Argentina, que es un stand precioso y que nos llena de orgullo cuando salimos al exterior, que lleva adelante la gente del ImproTour. Va Rosario también, que ya que estamos saliendo en la ciudad de Rosario, estamos trabajando con los colegas de la ciudad de Rosario, porque también con ellos trabajamos el producto de Turismo de Reuniones. Este año también se incorpora Entre Ríos y Paraná va a estar presente por primera vez, así que una apuesta muy importante de Argentina y de nuestra ciudad de Santa Fe en este segmento del turismo que nosotros venimos trabajando de manera sostenida desde hace ya varios años. Indudablemente estamos en época de balance, de alguna manera, elípticamente podemos decir en la nota, pero comenzabas hablando de lo que sí ha sido este año. Pero muchas veces los balances son un tanto traicioneros porque uno recuerda lo más cercano, sí, pero este año ha sido fuerte desde el principio. Sí. Mira, es algo interesante poder hacer un balance en este momento porque nosotros empezamos el año con muy malos pronósticos para el sector, con un año con restricciones en materia económica, con muchos desafíos, teniendo que competir con destinos turísticos en un calendario muy exigido de fines de semana largo, vacaciones de invierno, Semana Santa, en fin, hubo una cantidad de desafíos que tuvimos que afrontar. Yo creo que la ciudad de Santa Fe ha salido muy bien parada de este año, que insisto, no ha sido fácil para nadie, pero bueno, hemos podido, como balance, digo, hemos podido trabajar todos juntos, más juntos que nunca quizás, y esto es una buena noticia. Cuando hay momentos difíciles, cuando la actividad se vuelve más desafiante, ahí es como que uno tiene que poner todo en la alianza estratégica con el sector privado, ponernos de acuerdo, marcarnos un objetivo, saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer entre todos. Y yo creo que ese ha sido como el resultado más importante de este año. Nuestro plan estratégico de turismo ha funcionado muy bien. Tener esa brújula, tener ese norte para el sector turístico de la ciudad ha sido muy importante. La ampliación del SAFETUR ha sido también del ente autárquico de turismo ha sido muy importante porque hoy estamos todos sentados en la mesa discutiendo las políticas turísticas para la ciudad y eso creo que es una fortaleza que, bueno, tenemos que aprovechar en estos tiempos un poco más tormentosos en la actividad, ¿no? Hay una noticia muy interesante que le hemos recalcado en algunas oportunidades, uh-huh, que es el hecho de que figure en el mapa turístico del país, sí, de Santa Fe, como uno de los atractivos. Sí, sí, hemos logrado posicionar a la ciudad con este trabajo sostenido que venimos realizando ya de hace varios años, como una de las ciudades destinos emergentes en la Argentina. Hemos estado ahora recientemente en la Feria Internacional de Turismo con una presencia muy importante de Santa Fe, con nuestro puente colgante declarado Monumento Histórico Nacional. Orgullosísimos, pudiendo difundir nuestra cerveza, nuestra gastronomía, en un stand maravilloso que compartimos con la ciudad de Rosario y gracias también aprovecho las gestiones de Martín Bulos y la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia, con quien también trabajamos de manera muy estrecha. Así que bueno, todas acciones que han posicionado a la ciudad, que la han mejorado en su visibilidad, pero sobre todo eso creo que es un mérito de todos los santafesinos, porque nosotros como santafesinos hemos decidido cambiar y hacer y trabajar más por nuestra ciudad. Entonces, bueno, esto siempre es un beneficio para nuestra actividad turística. La ciudad está más linda, está más hay más atractivo, más cordial que nunca, con muy buenos servicios, con obras. Hemos trabajado mucho en inversiones muy importantes en el Parque de la Constitución, en la Estación Belgrano. Ahora nomás comienzan las obras aquí en el puerto del Centro Metropolitano de Arte, donde era el Molino Marconetti.
Es decir, además de la promoción, hay inversión real en el sector, en la actividad. Y esto creo que es lo que debemos continuar como gestión, como política de gobierno con el sector privado para seguir mejorando Santa Fe. Como siempre, siempre recalco tu actividad, tu dinamismo, tu empeño, tu forma de trabajar para el turismo, además de piropearte, o sea que ya con este tema vamos a contar que hemos estado con Claudia Ney, la responsable del turismo de Santa Fe, con quien además comeremos una de las exquisiteces que tiene Borderó. Ya saben ustedes, Borderó, que es el bar, restó, el lugar muy acogedor de la sala de Ate Casa España. Ya les hemos contado una serie de datos y hemos saboreado también, y lo vamos a hacer, saboreado un cheesecake de naranja y un lemon pie exquisito. Realmente Borderó, ya saben ustedes, una barbaridad, una exquisitez, un atractivo más que tiene Santa Fe a nivel gastronómico. Lo recomiendo. Don't know.